Al profeta Elías, tu mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, Dios envió al profeta Elías, él hará volver el para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, Dios envió al profeta Elías, él hará volver el que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero. Con el mensaje del profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Fue un tiempo terrible de gran apostasía. Temía y honraban al hombre y no a Dios. Dios con el mensaje del profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió un tiempo terrible de gran apostasía. Temía y honraban al hombre y no a Dios. Pero un pequeño grupo de guerreros gentiles, al ver esa triste escena, ellos decidieron por el
luchar por el reino de David, amando lo que estaba en el corazón de Dios. Dios con el mensaje del séptimo ángel ha revelado el misterio de los siete sellos. Temor y honor al hombre más que a Dios. Dios con el mensaje del séptimo ángel ha revelado el misterio de los siete sellos, como Pablo profetizó la venida de Cristo y también por el reino de David.
del séptimo ángel, ha revelado el misterio de los siete cielos. Como Pablo profetizó la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Del séptimo ángel ha revelado el misterio de los siete sellos. Como Pablo profetizó la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Temor y honor. Séptima trompeta.
Cristo recibió su nombre y en Pentecostés. Mientras ella oía y amaba la palabra de Dios, ella tenía el nombre de él. Jesucristo recibió su nombre en Pentecostés. Ella oía y amaba la palabra de Dios. Ella tenía el nombre de él. Pero al oír la mentira del anticristo, que ella veía la voz falsa y la verdadera, bajo la séptima trompeta, estamos con el Mesías, los elegidos de Israel, han vencido.
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial por este nuevo día, por esta nueva tarde, por ese aliento de vida que nos otorga. Gracias, Señor Dios eterno, agradecido de tu benevolencia, de tu gratitud, de tu amor, Señor, nos encontramos en este punto de la tierra para manifestar tu gloria, oh Padre. Señor Dios Todopoderoso, en esta tarde queremos continuar con este glorioso compañerismo que tú nos has puesto en cada uno de vuestros corazones, oh Padre. Y queremos sabiduría y entendimiento, como dijo Salomón, oh Padre, en este último tiempo necesitamos eso, oh Padre. Bendice grandemente al alma, al corazón que va a lecturar también esta tarde, Señor. Guíanos con tu Santo Espíritu en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Apocalipsis capítulo 5, parte 2, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 18 de junio del año 1961. Vamos a continuar en los párrafos 50. El profeta está en la oración y vamos desde el párrafo 50. Dice: Y ahora la naturaleza misma está gimiendo, esperando la manifestación de los hijos de Dios, que los hijos de Dios sean manifestados. Y nosotros tenemos las arras de nuestra salvación ahora, y podemos tomar a nuestro hermano que está muriéndose con cáncer y pararnos con ese pequeño aliento de redención y orar la oración de fe por él, que cambiará una sombra de un hombre a un hombre saludable otra vez. ¿Qué haremos cuando nuestra posesión completa venga? Amén. Párrafo 51. La naturaleza sabe eso. La naturaleza está gimiendo y nosotros estamos gimiendo con ella. La naturaleza está esperando la manifestación de los hijos de Dios, porque la naturaleza fue maldecida con su amo. Cuando su amo recibió maldición, el más alto, entonces la naturaleza cayó con el amo. Pero cuando este pariente redentor vino, aleluya, y redimió al hombre que es amo de la naturaleza. Y toda la naturaleza está esperando al amo principal. ¿Qué es lo que hacemos? Tomamos el hacha y la ponemos en nuestras manos y cortamos el árbol si queremos. Pero en aquel día no haremos eso. Amén. Toda la naturaleza está esperando a su amo. Y el amo son los hijos de Dios a los que se les dio esta tierra. Ahora, Dios tendrá sus cielos, por supuesto, pero esto fue dado al hombre. Y el pariente redentor viene a redimirnos de regreso a lo que habíamos perdido. ¡Cuán hermoso! Oh, pienso que eso es un cordero redentor. Cuando la obra sea terminada, tendremos todas las cosas otra vez. ¿Qué clase de todas las cosas? Tenemos todo poder, tenemos vida eterna, tenemos salud eterna, tenemos juventud eterna, tenemos poder eterno. Oh, somos eternos con el eterno. Y entonces todos estamos esperando que llegue ese tiempo, esperando y gimiendo, esperando. Párrafo 52. Y este libro séptuple de siete planos de redención ha sido traído a nosotros. Y eso es lo que este libro contiene. Ahora vamos a entrar en el capítulo 10, en donde este ángel poderoso proclama algo. Y él tenía un librito que Juan tenía que comer. Y cuando él lo hizo, llegó a su vientre y era amargo, pero en sus labios era dulce. Cuando ustedes tienen que digerirlo, entonces se ponen amargo. Todos están en contra de ustedes y todos diciendo, tú eres un santo rodador, tú eres esto, aquello o lo otro. ¿Ves? Tú estás loco. Así que es difícil digerirlo. Pero cuando ustedes están testificando de su gloria, es dulce en sus labios. Eso es todo. Ven. Y cuando ustedes se paran en una reunión, ustedes dicen, gloria a Dios. Aleluya. Oh, cuando ustedes están pasando por ese gran asedio, es duro. Pero luego, cuando ustedes han salido de ese gran asedio, ustedes pueden testificar de él. Entonces es dulce en los labios. Ven. Eso es correcto. Eso es este libro de redención. Párrafo 53. Ahora, queremos ahora dar una pequeña ilustración más aquí en el versículo 5 y luego vamos a comenzar en tomar nuestro versículo 6 y empezar de allí.
Ahora quiero que se fijen en el plan de redención, como Dios lo mostró anticipadamente. Él lo llevó a cabo perfectamente en Ruth y vos. Yo allí es donde terminamos el domingo pasado. Ahora yo quiero comenzar allí mismo. Ahora, hoy, en Ruth y vos. Ahora hay cuatro estaciones o cuatro etapas en Ruth y vos. La primera es Ruth decidiendo. ¿Cuántos oyeron alguna vez a mí predicar el mensaje? Veamos sus manos. Yo sé que todos ustedes, yo pienso lo que he hecho aquí y lo tenemos en cinta y demás. Ruth primero, ella tenía que decidir si ella iba a entrar en esta tierra o no con Noemí. Ella tenía que tomar una decisión. Luego, después de que ella llegó allí, la siguiente que ella tuvo que hacer era servir en el campo de Booz. Allá afuera, descalza, espigando, detrás de los segadores, sirviendo. Y luego, después de que ella había encontrado gracia en los ojos de Booz, entonces ella tuvo que esperar hasta que Booz hiciera la obra de pariente redentor, para recobrar todo lo que Noemí perdió, para poder meter a Ruth, la moabita. Y luego la siguiente etapa es Ruth recompensada. Ahora fíjense, Ruth decidiendo perfectamente. Oh, si alguien dice que esa Biblia no está inspirada, algo está mal en ellos. Cada palabra de ella está inspirada, cada palabra de ella encaja bien uniéndose como una cola de Milano en una tabla. Se une perfectamente como los engranajes en una rueda poderosa dando vueltas, calibrada a millonésimas de segundo, perfectamente bien. Párrafo 54. Ahora fíjense en esta hora, Ruth decidiendo. Ella tenía que tomar una decisión si ella iba a decidir ir allá o no. Ella tenía que tomar una decisión. Ahora, de esa manera tiene que hacer todo creyente. Ustedes tienen que dejar los antiguos lugares que frecuentaban. Ustedes tienen que dejar sus vidas pasadas. Ustedes tienen que dejar las viejas cosas del mundo. Párrafo 55. Hermano Roy, ¿se enfermó la hermana Robinson? Oh, yo pensé que tal vez ella estaba enferma o algo. Iba a decir que la trajeran aquí arriba si ella se había enfermado o algo. Párrafo 56. Ellos tuvieron que dejar sus antiguos lugares de la vida que frecuentaban o algo así y cruzar a una nueva tierra con una nueva gente que ustedes nueva antes habían conocido. ¿Eso es lo que hicieron ustedes cuando se convirtieron en cristianos? ¿Es eso lo que hicieron ustedes cuando se convirtieron en cristianos? Ustedes dejaron el salón de billar, ustedes dejaron los clubes nocturnos. Ustedes tuvieron que venir y entrar entre un montón de gente que se miraba como que tenía espasmos. Ellos temblaban y se sacudían y lloraban y sacudían sus cabezas y brincaban de arriba abajo y pues era un grupo de locos para ustedes. Así que ustedes tuvieron que tomar una decisión si ustedes irían o no. Y eso es correcto. Y ustedes sabían que cuando lo hicieron, su propia gente iba a burlarse de ustedes. Los que ustedes habían dejado. Eso es correcto, eso es correcto, eso. Eso es automáticamente. Ustedes deberían esperar eso para comenzar, porque de esa manera es, aleluya. Párrafo 57. Ahora Ruth tenía la misma cosa. ¿Qué le dirían los moabitas a ella cuando cruzara para ir a Israel? A un montón de fanáticos, ven, ella tenía que tomar una decisión, ella tenía que decidir, y ustedes tenían que decidir, y finalmente cuando ella tomó su decisión, ella entró a la nueva tierra. Ahora, eso es justificación, es correcto eso. Ahora, observen esta iglesia, oh, es perfecto. Ustedes saben cómo nosotros, ¿cuántos escucharon la simiente de Abraham cuando yo prediqué sobre eso? ¿Cómo la justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo? Ahora vean si esto es correcto o no. Párrafo 58. Ruth, tomando su decisión, un tipo de la iglesia gentil, ella decidió y cruzó a la tierra. Ahora muchas veces nosotros metodistas y bautistas pensamos que eso es todo lo que uno tiene que hacer. Ella apenas había empezado. Ella no había logrado nada todavía. Ella solo entró a la tierra. Ahora, lo siguiente que ella tuvo que hacer, ella tuvo que trabajar, ella se convirtió en una legalista, ella tuvo que ocuparse en su salvación con temor y temblor, como ustedes lo hicieron. Ella sabía
Ella, perdón, ella salió al campo y se puso sus ropas, y salió al campo y espigó detrás de las criadas para obtener el sustento para el día. ¿Es correcto eso? ¿Qué estaba haciendo ella? Ella estaba tratando de hallar favor con vos. Así que ella trabajó abriéndose camino a través de la etapa del legalismo. Párrafo 59. Y eso es exactamente lo que hizo la iglesia. Los luteranos no creyeron por fe y entraron a la tierra, pero los metodistas enseñaron santificación, lo cual era el punto de vista legalista de eso. Ven, ustedes tienen que hacer algo. Yo tengo que poner un alto. Yo tengo que dejar crecer mi cabello, dijeron las mujeres. Por supuesto, ellas ya no lo hacen, pero ellas sí lo hicieron. Dejaron crecer el cabello de ellas. Ellas dejaron de usar las pinturas en sus caras. Ellas no usaron sus faldas mal o cortas como los otros lo hicieron. Ellas tenían que hacer algo. Ven, eso es lo que ella hizo. La etapa de justificación, la etapa de santificación. Párrafo 60, por último. Ahora, cuando finalmente ella encontró favor con vos, ¿qué sucedió? Entonces Noemí le dijo: tú espera aquí mientras vos haces la obra de un pariente redentor, porque él es el único que lo puede hacer. Él es nuestro siguiente pariente redentor y tú solamente espera aquí. Ya no vayas a los campos, no hagas esto, aquello o lo otro. Tú solamente espera hasta que la obra de pariente redentor haya sido cumplida. Y ella descansó. Amén. Eso es exactamente a lo que la iglesia ha llegado en esta última etapa de Pentecostés. Ven, en el principio de Pentecostés todos ellos se excitaron y ellos tenían que hacer esto y ellos se estremecieron y todo lo demás. Ahora, ¿qué es lo que la iglesia está haciendo? La iglesia verdadera solamente está descansando. ¿Qué es descanso? Aquí está. Descanso es el Espíritu Santo, el día de reposo. Los adventistas del séptimo día quieren decirnos, ustedes saben acerca de que el séptimo día de reposo o algo así. En Hebreos, el capítulo 4 dice: nosotros que hemos entrado en su reposo, hemos reposado de nuestras obras como Dios de las suyas. Así que el día de reposo es el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas, hemos comenzado este nuevo compañerismo con la lectura de este glorioso mensaje titulado Apocalipsis capítulo 5, parte 2, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 18 de junio del año 1961. Para continuar con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 61 al 70. Amén. Dios bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje Apocalipsis, capítulo 5, parte 2, párrafo 61. Y cuando Ruth estaba descansando, era un tipo de la iglesia descansando en las promesas de Dios. Nosotros tenemos las arras ahora de nuestra salvación. No estamos preocupados si vamos allá o no. Nosotros vamos. Eso es correcto. Dios así lo dijo. Dios lo prometió y tenemos las arras. Amén. Ya han sido recibidas. Cristo nos ha aceptado. No hay manera de escaparse de eso ahora. Allí estamos. Amén. Todo lo que tenemos que hacer es solo esperar hasta Él. Él toma. Él está haciendo la obra de pariente redentor. Nosotros tenemos las arras de eso ahora mismo, esperando el tiempo cuando Él regrese. Y luego la siguiente cosa que Ruth fue recompensada. Amén. Eso es lo que la iglesia hizo. Entró en justificación bajo Lutero, entró en santificación bajo Wesley, entró en el bautismo del Espíritu Santo en estos últimos días y ahora está descansando con las arras de nuestra herencia, que sabemos que algo pasó en nosotros. Hemos pasado de muerte a vida y esperando, gimiendo con la naturaleza. Por ese tiempo, cuando recibiremos una vida inmortal,
una plenitud inmortal. Nuestros cuerpos serán redimidos. Todo es redimido. Y nosotros solo estamos esperando que Él regrese de la puerta. Amén. 62. Entonces, ¿qué? Ruth fue recompensada. Eso es cuando nosotros seremos recompensados. Eso es lo que este libro sellado con 7 sellos nos va a abrir a nosotros. ¿Qué son estas cosas? Son misterios. No fueron escritos en la palabra. Tienen que ser revelados por el Espíritu Santo. Pero si ustedes se fijan, en realidad están revelados por todas las escrituras, pero han sido escondidos de la gente. Cuando lleguemos al rollo después de un rato, ustedes verán cómo estaba armado. Entonces ustedes sabrán cómo esas cosas se abren. 63. Ahora, sí, descansando. ¿Qué? Ruth, bajo justificación. Si lo ven, digan amén. La congregación dice amén. Ruth, bajo santificación, laborando legalista. Ruth, descansando, esperando a vos que regrese de la obra terminada. Ahora, nuestro vos terminó la obra en el Calvario. Pero antes de que Él venga a llevarnos a su hogar, Él va al hogar primero, en San Juan 14, a preparar un lugar para nosotros. Gloria, no se turbe vuestro corazón. Si creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Pero yo voy, pues, a preparar lugar para vosotros y vendré otra vez para tomaros. 64, ¿ven? Vos va allá. ¿Qué hizo él? Él va y se para. Tomó a los ancianos y fue a la puerta. Se quitó su zapato y dijo, dese a conocer hoy que yo redimo a Noemí y toda su herencia. Él recibió a la Moabita con él. Y cuando Jesús vino, ¿a quién vino él a redimir? A Israel. ¿Qué hizo él al tomar a Israel? Él recibió a la novia gentil. Seguro, él la recibió. Cuando él tomó a Israel, él fue. Y él fue a los suyos. Él tenía que, ¿qué era lo primero que él tenía que hacer? Redimir a los suyos. Y la iglesia gentil es solo una hermana de esa mujer, la iglesia israelita. Ciertamente. Así que él tenía que redimir a Israel para recibir a esta. Y él tenía que redimir a Noemí para recibir a Ruth, su novia. 65. Ahora, ¿qué hizo él? Antes de que pudiera tomarla, oh gloria, ¿qué hizo él? Él fue a la hacienda. Supongo que él pintó todo y puso alfombras nuevas en el piso. Él pudiera haber construido una casa nueva. En nuestro caso, es una casa nueva. Y él preparó todo. Y luego regresó por el ramillete de flores puesto para la boda. Amén. ¿Qué estaba haciendo Ruth? Ni una sola cosa, descansando, esperando, no más labor, no más frustraciones. ¿Tengo que ser un metodista? ¿Tengo que unirme a los bautistas? ¿Tengo que ser un presbiteriano? No, Señor, solamente recibe el Espíritu Santo y descansa. Estamos esperando la venida de ese día milenial. Gloria. Cuando nuestro Señor bendito vendrá y se llevará a su novia que está esperando. Oh, la tierra está gimiendo, llorando por ese día de dulce liberación. Todo, la naturaleza está gimiendo, las hojas de la higuera, todo está esperando ese día de bendita liberación. Cuando el pariente redentor regrese y se lleve a su novia.
66. Ahora, ella está descansando bajo santificación, no, bajo justificación, no, sino bajo ambos, justificación, santificación y entrar al reposo. Ahora, Isaías capítulo 28 y el versículo 18 dice, mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, un poquito allí y otro poquito allá, retened lo que es bueno. Amén. Porque en lengua de tartamudos y en extrañas lenguas, yo hablaré a este pueblo, y este es el reposo, este es el sábado. Esto es cuando la iglesia entra a esperar. Amén. Miren cómo venimos a través de justificación, santificación, entrando ahora en el bautismo del Espíritu Santo, descansando, esperando. ¿Qué? ¿Eso ahora? Ahora, cuando lleguemos a estas revelaciones, ustedes verán lo que es ahora. ¿Ven? ¿Cómo eso solamente, estas cosas no podían ser enseñadas hasta este día? ¿Ven? No fueron. No podían ser enseñadas. No estaban abiertas para los hijos de los hombres. La Biblia así lo dice. Yo puedo mostrarles aquí en la Escritura que dice que no serían abiertos a los hijos de los hombres hasta este día. Y ahora estamos terminándolo en estas grandes y benditas cosas ahora. Muy bien. 67. El versículo 6 o parte del 5. El anciano en el versículo 5 tenía razón cuando dijo, he aquí un cordero. Pero cuando él miró alrededor, él vio un león. Era un león en vez de un cordero. Pero entonces, ¿qué era? Su obra de mediación había terminado, de mediación. Él dejó de ser el mediador al final de la edad de la iglesia para llegar a ser el león de la tribu de Judá. Su obra de mediación había terminado y él había de llegar a ser un león, el cual era el juez. Ahora, cuando él tomó el libro de la mano, ahora recuerden, cuando un hombre iba a redimir, ahora no lo olviden, cuando un hombre iba a redimir, él llevaba hombres con él e iba a las puertas de la ciudad, siendo los ancianos. Y allí él anunciaba su propósito de estar allí. Eso es lo que él hizo. Él fue a la puerta, dijo, yo estoy aquí para declararme como pariente redentor y a esta herencia. Y estoy aquí dándome a conocer delante de estos ancianos de la ciudad. ¿Ven? 68. Y cuando Juan lloró. Ahora, alguien, como dije la semana pasada, ellos dijeron, Juan lloró porque él no podía encontrar a nadie digno. Eso no era. Un hombre bajo la influencia del Espíritu Santo no lloraría por eso. Pensó que porque él no era digno. Tal vez el mismo Juan no era digno. No hay nadie digno. Pero él no lloró por causa de eso. Yo creo que él estaba llorando de gozo, porque él había visto que todo el plan de redención estaba escrito aquí, en este libro. No era porque no había nadie digno, porque allí mismo estaba en pie un cordero que era digno. Amén. Así que él estaba llorando y eso dijo, oh, gloria a Dios. Escúchenlo directamente cuando comienza a gritar. Ahora, pero nosotros lo encontramos aquí llorando porque estaba tan contento porque el cordero había tomado el libro para de la mano del que estaba sentado en el trono. 69. Y tan pronto como él hizo, cuando este ángel, este poderoso ángel, clamó, ¿quién es digno?
Él estaba anunciando allí mismo, él estaba anunciando un pariente redentor. E inmediatamente después, él dijo, ¿quién es digno de tomar el libro? Entonces Juan empezó a llorar. Entonces, ¿qué sucedió? Él vio, allí se hallaba el libro, allí estaba. Pero ¿quién era digno? Bueno, allí estaba Gabriel, por supuesto, él era digno, pero ven, él no era un hombre y él era un ángel. Y allí estaba Miguel, él era digno, pero él no era un hombre, él era un ángel. Así que tenía que ser alguien que llegara a ser una persona terrenal, como nosotros llegamos a serlo. Y entonces cuando él vio este cordero que había sido inmolado desde el principio del mundo, llegar, y él vio que él había sido inmolado desde el principio del mundo, entonces Juan lloró. Amén. Porque allí estaba, él vio toda la cosa. Amén. ¿Ven? Párrafo 70. Y tan pronto como él anunció, ¿quién es digno? Él estaba anunciando la venida del pariente redentor. Y aquí estaba él, un cordero. ¿Y qué hizo él? Caminó hacia el trono en donde el Espíritu de Dios estaba y tomó el libro de la diestra del que está sentado en el trono. Amén. Y todos los ancianos se postraron y dijeron, digno eres porque tú fuiste inmolado, ¿ven? Y entonces él llegó a ser, entonces, su libro, o por lo menos el libro de redención, o el libro de intercesión en la edad de la iglesia que había terminado. Ahora, él llega a ser el redentor. Amén. Ahora, la revelación de cómo él lo hizo va a estar en estos siete sellos. Ahora nos fijamos en la, como cuando el libro de la obra de mediación de él había terminado. La obra estaba terminada. Ahora en los primeros tres capítulos de la iglesia, terminados. Pero ahora redención. Redención ha de ser revelada. ¿Qué es? Ahora, cuando él tomó este libro, ahora traten de pensar profundamente, porque si llegamos a tener estas siete noches, ustedes lo van a entender. Si ustedes no lo entienden, solamente levanten su mano o digan, yo no lo entiendo, ¿ven? Miren, porque yo quiero que ustedes estén seguros. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana reina. Dios le bendiga en la lectura. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que estamos viviendo y conociendo estos siete sellos. Continuamos con la lectura. Apocalipsis, capítulo 5, parte 2. Predicado este glorioso mensaje en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 18 de junio del año 1961. Continuamos con la lectura. Hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 71 al 80. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje Apocalipsis, capítulo 5, parte 2, párrafo 71. Ahora fíjense, redención. Después, inmediatamente después de que su intercesión por la iglesia había terminado, entonces él mismo se revela como el pariente redentor. ¿Siguen ustedes eso ahora? Y ahora él va a revelar a la iglesia cómo él lo hizo. Y entonces, si esta revelación ya ha empezado, entonces eso prueba que estamos al final del camino. Amén. Ahora ustedes vean si esto está correcto o no, a medida pasamos por la escritura aquí. Nos damos cuenta que estaba siendo revelado. ¿Qué es la revelación de redención? ¿Cómo fuimos redimidos? Solo miren aquí en estos últimos años. ¿Qué ha sucedido? La revelación del nombre de Jesús y el bautismo en agua, la revelación de que no hay infierno eterno, nunca antes fue conocido, pensando que sus amados estarían por una eternidad. ¿Ven? Y ustedes no pueden entenderla a menos que sean salvos.
Mil disculpas, mis amados hermanos y hermanas. La señal de la hermana Rosalia se cayó y vamos a continuar con la lectura de este mensaje titulado Capítulo Apocalipsis, capítulo 5, parte 2. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 18 de junio del año 1961. Quedó en los párrafos 71. Ahora fíjense, redención. Después, inmediatamente, después de que su intercesión por la iglesia había terminado, entonces él mismo se revela como el pariente redentor. ¿Siguen ustedes eso ahora? Y ahora él va a revelar a la iglesia cómo él lo hizo. Y entonces, si esta revelación ya ha empezado, entonces eso prueba que estamos al fin del camino. Amén. Ahora ustedes vean si esto está correcto o no a medida pasamos por la escritura aquí. Nos damos cuenta qué estaba siendo revelado, qué es la revelación de redención, cómo fuimos redimidos. Solo miren aquí en estos últimos años qué ha sucedido. La revelación del nombre de Jesús y el bautismo en agua. La revelación de que no hay infierno eterno. Nunca antes fue conocido, pensando en sus amados, estarían por una eternidad. Ven, y ustedes no pueden tener vida eterna a menos que sean salvos. Si ustedes tienen vida eterna, entonces ustedes no pueden ser quemados en el infierno por una eternidad. Ustedes serán castigados por sus pecados en su vida natural, pero no pueden tener vida eterna en el infierno. Si ustedes tienen vida eterna, entonces ustedes no pueden quemarse para siempre porque solamente hay una forma de vida eterna. Yo estoy seguro que la iglesia entiende eso. Amén. Párrafo 72. Ahora, ¿qué es? ¿Qué otras cosas? El plan de redención. Solo miren lo que se nos ha dado últimamente por el Espíritu Santo. ¿Ven? La simiente de Abraham. ¿Qué significa la revelación? La simiente de la serpiente. ¿Ven este libro de Apocalipsis? Fíjense cuando lleguemos a eso, cómo lo se desarrolla. Y yo lo probé aquí mismo por la escritura que esa es exactamente la verdad. Yo retrocederé a Génesis y lo tomaré y mostraré cuando esos sellos se abrió. Regresó por toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Solamente piensen, de Génesis a Apocalipsis nunca hubo nadie bautizado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un bautismo falso. Yo me paré delante de 300 y pico predicadores de la Gran Asociación Ministerial de Chicago el otro día y probé eso hasta que todos lloraron el uno al otro. 70 de ellos van a venir para ser bautizados en el nombre del Señor Jesús. Párrafo 73. Y la simiente de la serpiente ha sido desde Génesis. Si él no tuvo simiente, entonces Cristo no nació, porque él dijo, yo pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la serpiente. Y si la simiente de la serpiente fue un mito, también Cristo fue un mito. También la iglesia fue un mito. Ven, es todo. Ustedes no lo pueden separar. La serpiente tuvo una simiente y eso es lo que realmente los tambalea. ¿Por qué ellos no lo pueden entender? ¿Por qué ellos no tienen la revelación de eso? ¿Por qué no vienen ustedes y lo discuten conmigo? El púlpito está abierto todo el tiempo. Yo me reuniré con cualquiera. Yo no discutiría con ellos, pero sí que lo hablaría con ellos, si ellos quieren preguntarlas allí mismo delante de la asociación. Yo quiero que algunos de ustedes me lleven a donde esté errada. No se paren en una esquina y hablen de mí acerca de eso. Vengan y pregunten en mi cara. Hagámoslo, hagámoslo en realidad. Que vengan aquí arriba y veamos quién está correcto y quién está equivocado. Pero no lo hacen. Francamente, saben mejor. Ven. Párrafo 74, porque no soy yo, pero es el Espíritu Santo, el mismo ángel de Dios que ustedes. Ven, qué de estos días aquí cuando todos están, cosas sucedieron. Y este ángel del Señor parado aquí, yo no sabría estas cosas, pero es la hora, está aquí. Cuando lleguemos a estos siete espíritus, los siete cuernos y cosas, hoy, si el Señor quiere, ustedes verán dónde está. Es la hora en la que estamos, que estas revelaciones deben venir.
es el libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Y nos dimos cuenta en el primer capítulo, él reveló quién era él. Ahora, él está en los siete sellos, revelando cómo él redimió la tierra. Y uno de ellos fue por medio del nombre de Jesucristo. El otro fue quitando el temor del pueblo. Pero eterna, redención eterna, justificación por fe, santificación, el bautismo del Espíritu Santo y que estamos seguros eternamente, quitando toda la duda ahora del pueblo. Si ustedes tienen las arras de su salvación, Dios ya los ha sellado para el día de su redención. Efesios 4:30 dice: No contristéis, no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados hasta el día de nuestra redención, de vuestra redención. Párrafo 75. Ahora, ¿cómo va usted a caer? Usted pudiera caer, pero usted no puede perderse. Y si usted se queda en ese estado, eso muestra que usted no lo tenía en el principio. Pero si usted es un hijo de Dios, el que tributa este culto limpio una vez no tiene ya más conciencia de pecado. Dice Hebreos. Eso es verdad. Así que usted no puede ser un cristiano, usted no puede tener el Espíritu Santo y salirse y vivir en el mundo. Si amáis al mundo y las cosas del mundo, el amor de Dios no está en vosotros. Así que usted solamente está escuchando a un falso sonido en alguna parte. El diablo lo tiene todo envanecido. Pero si usted examina su vida por medio de la palabra de Dios y muestra que usted está viviendo de acuerdo a las páginas de esta Biblia, entonces usted tiene seguridad eterna. Y no hay nada de qué temer. A lo que Dios prometió, Dios lo hará. Yo reto a cualquier persona a que tome eso. Usted solamente tome eso y camine con esa palabra y observe qué le sucede a usted, hermano. Traerá a cumplimiento todo. Dios así lo dijo. Todo lo que Dios prometió sucederá. Párrafo 76. Ahora, siendo que ya les dije que mi labor estaba comenzando, ya han sido casi 15 años una y otra vez alrededor del mundo y ni una sola vez ha fallado. ¿Por qué? Porque básicamente yo me paré en la promesa de Dios. Yo sabía que era la verdad. No me permitan tratar de decirles que es algo de mi gran sabiduría, pero aquel que reveló los secretos del corazón es aquel mismo que me mostró en la escritura, porque yo ni siquiera, cuando yo comencé a predicar hace como 30 años, tenía que hacer que mi novia se sentara y leyera la Biblia. Yo ni siquiera podía leerla, no tenía mucha educación. Hermana Wilson, usted debe recordar eso. Cuando Hopi salía a leerme la Biblia allá atrás, se sentaba y leía y yo decía, escuchen lo que dice, hagan exactamente lo que dice. Eso es todo lo que yo sé decirles. Y todos los que lo hicieron, pues ellos se enderezaron. Eso era todo. Ella decía, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Yo decía, ¿cuántos lo creen? Lee el siguiente, cariño. Ha dado a su Hijo unigénito, todo aquel que en él cree tiene vida eterna. Y yo decía, ¿cuánto lo creen? ¿Escucharon lo que dice? Yo mismo no podía leerla. Párrafo 77. Así que, ven, yo no tenía manera de aprender de alguna escuela. Pero, oh, yo amo esa escuela a la que fui. O allá lejos, en alguna parte, en una pequeña cueva con mis nuevos levantadas hacia arriba, hacia Dios. Levantadas hacia Dios, día tras día de esa manera, cuando el Espíritu Santo descendió en su dulzura y empezó a revelarse él mismo. Y decía, esto es así y esto es así. Y en ninguna ocasión ningún hombre, criatura de ninguna clase, ha podido poner sus manos alguna vez en algo de eso. Y a pesar de todo el fanatismo y todo lo demás que recorre la tierra, Dios lo mantuvo alto y limpio. Y lo llevó una y otra vez alrededor del mundo. ¡Aleluya! Estamos en el tiempo del fin, hermano. Estamos aquí en el tiempo del fin. Eso es todo. Habrá luz al caer la tarde. Eso es exactamente lo que él dijo. Párrafo 78. Ahora, es un libro de la revelación.
Dios revelándose él mismo. Y ahora a través de estos grandes misterios, él está revelando el nombre del Señor Jesucristo en el bautismo. Él está revelando que no hay tal cosa como un infierno eterno. No puede ser, no hay escritura en la Biblia que diga que hay tal cosa. Ahora, hay un infierno y hay un lago de fuego y donde los pecadores son castigados, pero ellos finalmente son consumidos. Tal vez mil millones de años, pero ellos finalmente son consumidos. Porque ustedes no pueden tener vida eterna a menos que sean salvos. Y si ustedes se queman eternamente, tienen que tener vida eterna. Pues el sentido común les mostraría eso, ¿ven? ¿Cómo pueden tener eterna? ¿Cuántos saben que cuando ustedes recibieron vida eterna son salvos? Bueno, si ustedes se queman eternamente, no tendrían que tener vida eterna para reconocerlo. Así que ven, eso ni siquiera tiene sentido, ven. Ahora, seguridad, a los que él antes conoció, él los llamó, a los que él llamó, él los ha justificado, a los que él ha justificado, él ya los ha glorificado. Pablo nos dijo en capítulo 1 de Efesios, que Dios antes de la fundación del mundo nos ha predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Juan nos dice aquí en Apocalipsis que el enemigo en los últimos días, ese enemigo religioso, entraría entre la gente y tendría organizaciones y demás, y cultos y demás, como los tienen hoy, y engañaría a los escogidos si fuere posible, y engañaría a todos aquellos cuyos nombres no están puestos en el libro de la vida del Cordero desde el principio del mundo. ¿Cuándo fue puesto el nombre de ustedes en el libro de la vida del Cordero? Antes del principio del mundo. ¿Cuándo fue Cristo inmolado? ¿Hace 1900 años? No, Señor. Antes del principio del mundo. El Cordero que fue inmolado antes del principio del mundo. ¿Ven lo que está haciendo? Son estos sellos abriéndose. Empieza a revelar el plan de redención, como lo hizo él. Todo ha terminado ahora. Está casi por terminar. Así que estamos en el tiempo del fin. Así que por eso es que las cosas están siendo reveladas. Muy bien. Párrafo 80. Ahora, a nuestro pariente se le da el libro de redención, sellado con siete sellos del dueño original. El dueño original. Cuando lo perdimos en el huerto del Edén, a través de Adán, regresó al dueño original. Pero ha habido un intruso en la tierra, un usurpador. Ese es Satanás. Él vino, él es un intruso. Esta tierra no le pertenece a él, le pertenece a Dios. Pero él es un intruso, un usurpador. Hombre, yo pudiera decir algo ahora mismo, pero mejor no. Es el título de propiedad de nuestra redención. Este libro sellado con siete sellos es el título de propiedad. Esperen a que entremos a esos sellos. Él rompe los sellos, revela, nos da su herencia a su pueblo. Él da la herencia que él heredó al llegar a ser pariente redentor y gratuitamente nos las da a nosotros. Todo le pertenecía a él. Él fue quien redimió, pero en lugar de guardarlo para él mismo, él se lo da de regreso al pueblo. Ese es su amor por nosotros. ¡Oh! Satanás, el poseedor de eso ahora, el usurpador, él es finalmente, él no tiene... Él quiere entregarlo rápidamente. Nos damos cuenta aquí un poquito después en las escrituras. Yo estoy pensando aquí en otro capítulo. Y él no quería entregarlo rápidamente, pero él tuvo que pelear sobre eso. Pero finalmente, cuando él fue traído a una confrontación, él fue echado en el lago de fuego. ¿Es eso correcto? Amén, mis amados hermanos, hermanas. A ver si me confirma. Hermana Rosalia, en los párrafos 81 al 90. Amén, hermanos.
Continuando con el mensaje de Apocalipsis, capítulo 5, parte 2, párrafo 81. Jesús, el nombre Jesús en los evangelios tiene cuatro títulos de hijo. ¿Sabían ustedes eso? Jesús tiene cuatro títulos como hijo en el evangelio. Uno de ellos es el hijo de David. Uno de ellos es el hijo de Abraham. Otro, el hijo del hombre. Otro, el hijo de Dios. Ahora fíjense, cuando nuestro pariente redentor llegó a ser Jesucristo, él llegó a ser el hijo de David, el cual es el heredero al trono. Gloria, él heredó el trono al llegar a ser un hijo de David. Dios dijo allá atrás que él nunca dejaría a David. Nunca dejaría a David sin una simiente. Y Cristo es el hijo de David, y él llegó a ser nuestro pariente redentor. Y está esperando, preparando un lugar donde él pueda reinar con nosotros. 82. Como el hijo de David, él es el heredero al trono. Como el hijo de Abraham, él es heredero a la concesión real. ¿Amén? ¿Es correcto eso? Él es el heredero a la concesión real. ¿Amén? Palestina y todo lo que está en ella. La simiente de Abraham, él era un hijo de Abraham. Como el hijo del hombre, ¿qué? ¿Qué perdió el hombre? Él perdió la tierra. Así que como el hijo del hombre, él es heredero a todo en la tierra. Todo esto tiene él y tiene que dárnoslo de regreso. Entonces él está regresando como él era él. Ahora entonces, como el hijo de Dios, él hereda todas las cosas. Como el hijo de David, él es heredero al trono. Como hijo de Abraham, él es heredero a la concesión real. Como hijo del hombre, él es heredero a la tierra. Como hijo de Dios, él es heredero a todas las cosas en el cielo y en la tierra. Oh, hermano, ese es nuestro redentor, nuestro pariente redentor. 83. Ahora fíjense, oh, esto me hace tanto bien. Esto es en donde yo realmente me alimento. Ahora permitan que sus corazones se suelten para Dios, solo por unos minutos. Escuchen esto. Satanás es un usurpador. A él no le pertenece esto legalmente. Y él ha tenido 2000 años de pleito. Si a él le pertenece o a alguien más le pertenece, pero Cristo vino como el pariente redentor y lo redimió de regreso a nosotros. Pero Satanás lo tiene. Pero ustedes saben, después de un tiempo, esta gran pelea termina. Él será echado en el lago de fuego, ¿ven? Él será eliminado. Y todos aquellos que adoran con él, pero los herederos de salvación vendrán con Cristo. Ahora, él es un usurpador. 84. Ahora recuerden en el Antiguo Testamento, si un hombre perdía su herencia y un usurpador entraba en su tierra, no podía retenerla más tiempo del propietario para aniquilación, hasta 50 años. Después de 50 años, el afío del jubileo venía. Y cuando el año de jubileo venía, entonces todo regresaba a su principio original otra vez. Todos los esclavos, ellos regresaban al principio original. Si un hombre estaba cavando con el azadón en el campo y la trompeta sonaba y él la oía, él tiraba el azadón y decía, yo ya no soy un esclavo, regreso al hogar, a mi familia. Todo era regresado. Si un usurpador estaba en el terreno, él tenía que irse del terreno. Él se salía del terreno porque el propietario legal venía de regreso. Él tenía que ceder. Aleluya. Uno de estos días los reinos de este mundo caerán y los propietarios legales entrarán uno de estos días. Amén. Párrafo 85. Ahora, hubo un tiempo cuando eso estaba en disputa. Desde el día 40, desde el principio del primer día de la purificación del santuario, o de que Cristo fue al Calvario, hubo 40 días hasta la ascensión. Estaba en debate. Si el grupo de Satanás lo tomaría y diría que él no resucitó de los muertos, ellos empezaron
una proclamación allí y diciendo, decían, los discípulos vinieron y se lo robaron en la noche. Ustedes han leído la Biblia. Y él dijo que su gente vino y lo hurtaron de noche y pagaron dinero a los soldados para decir eso. Pero eso estaba en duda entonces. Todos estaban en duda. Bueno, realmente quizás si pertenece a la organización, entonces toda la cosa pertenece a ella, 86. Pero en el día 50 fue el día de Pentecostés, cuando el propietario legal descendió entre ellos, aleluya, y mostró que no era una organización, que era una visita del Espíritu Santo, el depósito de Dios para su iglesia, que no serían controladas por organizaciones y demás, serían las arras del bautismo del Espíritu Santo con poder y el amor de Dios. Amén. Oh, ¿no les hace eso algo a ustedes? El poseedor legal, ¿dónde estaba? En las manos de Dios. Y en él, ¿ven? Él no podía tenerlo por más de 50 días. Ustedes leen eso allá en Levítico, allí en las leyes. Dice que ellos no podían, el propietario original tenía que regresar a las manos del propietario original después de 50 años. Todos sabemos eso. Ustedes han leído eso muchas veces, ¿ven? Tenía que regresar al propietario original después de 50 años. Bueno, entonces, después de 50 días, años, un año, un día significando como un año, y desde el día de la crucifixión, cuando ellos tomaron este pariente redentor y lo mataron, En el día de la Pascua estaba en disputa entonces. La iglesia creía hasta ese tiempo que él era pariente redentor. Él era el redentor. Entonces, ¿qué hizo? Lo mató. El enemigo lo hizo y dijo que ellos recogieron su cuerpo y lo escondieron en alguna parte. Y todo eso estaba en las dudas del pueblo. ¿Qué sucedió entonces? ¿Qué aconteció? 87. Ahora, al final del día 50. Entonces, ven ustedes, eso ya no podía estar en disputa. Entonces, Dios, en vez de continuar con la antigua, tiesa y fría iglesia ortodoxa, Dios envió el Espíritu Santo de regreso. Echó fuera a todos los usurpadores y luego tomó control. El poder del Espíritu Santo descendió y la iglesia recibió las arras de su salvación. Ahora, hermano, no para herir sus sentimientos o algo al respecto. Si la organización está correcta y usted es solamente un católico por organización, usted es bautista por organización, usted está perdido, ¿ven? Las arras de nuestra salvación no fue unirnos a una iglesia. Las arras de nuestra salvación no fue pertenecer a alguna organización. Las arras de nuestra salvación es el bautismo del Espíritu Santo sin ninguna organización. Amén. 88. Ellos no podían retenerlo por eso, después de ese día 50, porque ese era el día de jubileo, cuando todo regresaba a su principio original. Y el poder de Dios fue regresado a su original. El día 50, el año del jubileo, cuando todas las cosas eran regresadas. Ahora vendrá otro año de jubileo, y ese lo hemos tenido como para este tiempo. Si se fijaron, Pentecostés ha estado cayendo en América como por 50 años, más o menos ese tiempo. Hace como unos 50 años Pentecostés empezó a caer. Ahora lo que está sucediendo es que la iglesia está recibiendo el libro sellado con 7 sellos de la revelación de Jesucristo, de los 7 sellos, y ni una décima de ello lo puede recibir. 89. Pero cuando ustedes empiezan a ver el año de jubileo en donde nosotros no tenemos que pelear y esforzarnos y jalar de esta manera, pero ya estamos seguros en Cristo, ya tenemos el nombre del Señor Jesucristo en bautismo, tenemos todos estos grandes misterios que vamos a traer en estos 7 sellos y probarles a ustedes que ellos eran los sellos que estaban sellados a los ojos de la gente. Si Dios es mi ayuda, yo les probaré a ustedes que ellos no podían ver eso por la Biblia. Entonces, seguro, si la Biblia así lo dice, ustedes lo creerán, que ellos no podían ver nada sino Padre, Hijo y Espíritu Santo hasta este tiempo. Ellos no podían ver que no había infierno eterno hasta este tiempo. Ellos no podían ver que había una seguridad eterna.
Quiero decir, para el verdadero creyente, por supuesto. Ha habido una burla de eso por todas partes, un sonido incierto que ellos dan. Esa es la razón de que la gente, ellos dicen, miren a esos presbiterianos y demás, fuman, toman y todo lo demás, y dicen que ellos tienen seguridad eterna. Sí, pero ¿ven ustedes? Eso es para eso, eso es para desviar de la verdadera trompeta. Investiguemos ahora atrás y démonos cuenta si la trompeta suena. Si ustedes no regresan a Génesis, Apocalipsis, para atrás y para adelante, cuando este sello es abierto, ¿ven estas cosas siendo reveladas? 90. Ahora, oh hermano, yo pensé que estaba solamente, voy a tener que dejarlo hasta la próxima vez que venga aquí. Tengo como unas 6 páginas aquí todavía. O no, ustedes tienen un servicio bautismal pendiente. Permítanme leer esto, un par de estas hojitas aquí. El año del jubileo, muy bien. Ahora, ¿están todos anotando las escrituras? En Jeremías 32. Y comenzando en el versículo 6, si ustedes, y cuando ustedes lleguen a casa, quieran leerlo. Ahora, en Jeremías, para que vean qué es este rollo, sacaré esto. Tomemos el rollo, de todas maneras. Eso me dará como otros 10 minutos del rollo. Ahora, ustedes recuerdan, este libro estaba sellado. Ahora, un libro en los tiempos de la Biblia no era un libro de 4 esquinas como este. Era un libro como este. Eso era llamado un libro, un rollo. ¿Cuántos saben eso? Seguro, era un rollo. Muy bien. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Rosaria. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje Apocalipsis, capítulo 5, parte 2. Mensaje realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 18 de junio del año 1961. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 91 al 100. Continuando con la lectura del mensaje, Apocalipsis capítulo 5, parte 2, párrafo 91. Ahora, este libro estaba sellado con 7 sellos. Ahora, era la Biblia y estaba sellado con 7 sellos. Y ahora observen cómo era hecho esto. Jeremías, cuando él iba a ser, él había profetizado que él sería llevado. En Jeremías, ahora el capítulo 32, él iba a ser llevado en cautividad a Babilonia. Ellos iban a estar allí 70 años. Él lo había profetizado. Y ustedes, lectores de la Biblia, han pasado por eso muchas veces. Y él iba a ser llevado allá por 70 años. Y él era en realidad el pariente más cercano a su primo que había muerto. Su primo, Hanamel. Hanamel, él era su pariente cercano. De manera que él sabía que el enemigo tendría los papeles y demás de su lugar, pero cuando él sabía que Dios nunca desampararía a su pueblo. Así que cuando ellos regresaran, que él pudiera tener y ser un propietario legítimo de la herencia. Aquí está lo que él hizo. Él lo tenía todo planeado. 92. ¿Cuántos lo han leído alguna vez? Muy bien, ustedes lo han leído. Ustedes lo han leído entonces. Muy bien. Ahora, él lo tomó y lo selló exactamente de la manera que estos rollos estaban sellados aquí. Es la cosa más hermosa y sobresaliente que ustedes hayan visto alguna vez. Ahora voy a tratar de ilustrarlo con este pedazo de papel. No sé si pueda o no. Ahora, esta es la manera en que fue escrito así. Ahora, él lo hizo y él lo selló de esta manera,
cada uno. Ahora, lo que pasó es que en cada uno de estos sellos fue escrita aquí alrededor su herencia y lo que sucedió. Y todos los que cayeron antes que él y cómo él vino a heredarla. Todo estaba sellado de esa manera. Ahora, esa es la manera en que Dios tiene su libro sellado con 7 sellos. Ahora, al arrancar él esto, esa revelación da vuelta completamente alrededor y continúa alrededor hasta la parte de atrás del libro. Por eso es que uno puede tomar el nombre de Jesucristo y llevarlo desde Génesis a Apocalipsis y mostrar que no hay tal cosa como Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ven? ¿Ven? Pasa por toda la Biblia, lo revela. Luego ustedes toman algo como hay un infierno eterno. Ustedes sacan eso y lo llevan completamente alrededor. Nunca hubo un infierno eterno, porque en el principio Dios dijo que el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles, para su futuro castigo. Entonces, si el infierno es eterno, ¿cómo pudo ser creado? La palabra creación nunca hizo la palabra eterno. Nunca comenzó y nunca puede terminar. Entonces siempre hubo un infierno, si es un infierno eterno. Había un infierno al mismo tiempo que había un Dios, había un infierno. Antes de que hubiera pecado, aún así había un infierno. ¿Ah? Oh, hermanos, ven, ustedes no pueden hacerlo. 94. Así que observen, a medida que estas cosas se devuelven, ellas mismas dan la vuelta alrededor y abren el libro. Así que ahora esto verdaderamente da el cuadro de toda la Biblia. Y los sellos que tienen la Biblia escondida de los ojos de los sabios y de los entendidos. Dios, por medio del Espíritu Santo, está abriéndolos de esta manera y revelándolos por toda la Biblia. Gloria a Dios. Hermano, déjenme decirle, eso solo hace que mi gastronomía espiritual se estimule. ¿Ven? ¿Ven? Ahora miren aquí, ¿ven? Es como, ¿entienden ustedes lo que quiero decir? ¿Ven? Aquí está un sello. Ahora, si ustedes observan y leen aquí, vayan a Jeremías y vean ustedes cómo él lo selló. 95. Ahora, allí está el libro. Está escrito allí adentro. Ahora, justamente a tiempo para la primera revelación. Entonces, él abre este sello. Ahora, ustedes observen y vean qué era ese primer sello cuando lleguemos a los sellos. Luego es tiempo para el segundo sello. Él saca el siguiente sello. ¿Y saben ustedes dónde estamos? Estamos casi en el séptimo sello ahora mismo. Y cuando el séptimo, cuando el primer sello fue abierto, la primera trompeta sonó y la primera plaga cayó. Cuando el sexto sello se abrió, la sexta sonó y la sexta plaga cayó. Solo obsérvenlo. Es la cosa más hermosa que ustedes hayan visto. Y cuando yo lo haga, voy a conseguirme una pizarra grande, muy grande. La voy a traer aquí arriba y voy a enseñarlo aquí para tomarnos suficiente tiempo en cada sello y retrocedamos y veamos la historia y cosas y probemos exactamente cuándo sucedió. Y mostremos aquí mismo en la Biblia cuándo dice ella que sucedería y exactamente cuándo sucedió, la fecha y todo lo demás. Lo tengo, amén. Lo obtuve de él, correcto. Allí están los sellos. 96. Ahora, cuando Jeremías escribió este libro, fue sellado. Aquí está una cosa buena en la que quiero que se fijen, todos ustedes que lo leyeron, que es el libro sellado. Ahora recuerden, él ya no iba a estar.
Él había profetizado. Ahora, él no lo sabía, solamente por medio de profecía. ¿Me están siguiendo? Por medio de profecía, él sabía a través de la revelación de Dios que ellos iban a estar ausentes de ese país por 70 años. ¿Recuerdan ustedes que él profetizó eso? Él estaría 70 años. Ellos estarían en cautividad. Así que él quería estar seguro de que este sello, que su herencia, sería guardada, porque él tenía una, él heredó la herencia de su primo. Así que él lo tenía todo escrito legalmente. ¿Y qué hizo él con eso para que no se pudriera o enmoheciera? Él lo puso en un vaso terrenal y lo guardó para que no se pudriera o enmoheciera hasta que esos 70 años pasaran. Amén. 97. Gloria a Dios. Yo espero que ustedes lo capten. ¿Ven ustedes lo que Dios hizo? Él nunca se lo reveló a los sabios y a los entendidos para que ellos pudieran discutir al respecto todo este tiempo. Pero él lo puso en un vaso terrenal y él mismo creó a su propio hijo, Cristo Jesús. Y en este último día, ahora, él está abriendo los sellos y mostrándoselos a su iglesia. Amén. Lo guardó en un vaso terrenal para que eso no se pudriera o enmoheciera. Aleluya. Oh, yo sé que ustedes piensan que soy un santo rodador. Quizás lo soy, ¿ven? Pero allí está. Ha sido guardado, envuelto en un vaso de la tierra, que fue redimido de la tierra. Resucitó en la mañana de Pascua, donde los sellos de la muerte no pudieron retenerlo más tiempo. Pero él rompió los sellos y resucitó. Y él mismo probó en estos últimos días que él está vivo. Él está en su iglesia. Amén. Y él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y eso ha estado escondido de seminarios. Ha estado escondido de organizaciones. Y en estos últimos días, él lo está revelando por medio de su propia presencia entre su pueblo. Él toma a alguien a quien él pueda sacar el mundo de ellos y sacar las cosas de ellos, sacar la religiosidad de ellos, para que él pueda hablar a través de ellos y revelar y abrir estos sellos, él mismo de esta manera. Aleluya. Oh, ¿no lo aman? Oh, ojo. Oh, oh. 98. Nuestro plan de salvación, el mismo, ahora siendo revelado en Jesucristo. ¿Cómo lo reveló él a él en estos últimos días? A través de su apertura del sello. Pues nadie, ustedes nunca escucharon en sus vidas que fuera escrito acerca de la simiente de Abraham. ¿Cómo ellos pasaron por justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo? ¿Cómo ese ángel vendría en los últimos días? Tendría su espalda volteada hacia la congregación y diría exactamente lo que Sara estaba pensando dentro de su corazón. Eso no fue hasta este día. Eso es correcto. Este es el día. Y la fe de Abraham y el nombre del Señor Jesús. 99. Ahora, una cosa aquí. Tengo aquí 5 cosas de las que me gustaría hablar. Solo un segundo, tan rápido como pueda. Miren, los 7. Hay 7 sellos y hay 5 7 en el plan de redención de Dios. 5 es el número de gracia. Amén. ¿Cuántos saben eso? S-E-S-U-S. F-E. En inglés la palabra fe tiene 5 letras. 5 es el número de gracia. 6 es el día del hombre. Y 7 es su día de redención. Ahora fíjense. Ahora hay 7 sellos en esto. O 7 etapas en este gran plan de redención. ¿Hay 7 qué?
siete sellos de redención, siete espíritus de Dios. Encontramos eso, si ustedes quieren verlo. Dice siete espíritus. Permítanme ver aquí un momento. El capítulo 5, comenzando en el versículo 6. Creo que vemos aquí el versículo 6. Y he aquí, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cabezas y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Qué son esos siete espíritus? Esos siete mensajeros. Allí están San Colombo e Irineo y Juan Wesley y Martín Lutero y demás. ¿Ven? Los siete espíritus, los cuales son siete hombres, siete ángeles, los cuales son siete mensajes. Amén. Párrafo 100. Siete sellos, siete espíritus, siete ángeles, siete cuernos y siete iglesias. ¿Ven? Siete sietes. Hay cinco sietes, lo cual siete es perfección. Cinco es gracia. La gracia de Dios a sus siete edades de la iglesia. Sus siete hombres, hombres mensajeros. Sus siete espíritus de Dios. Los siete sellos planeados de redención en los que estamos ahora mismo. Los siete cuernos significan siete edades. Porque un cuerno significa un reino. ¿Recuerdan ustedes la corona que vino sobre la bestia, cuerno, en Daniel y demás? ¿Ven? Significa un reino o siete edades. Y recuerden, Jesús dijo, algunos durmieron en la primera vigilia, una edad. Otros en la siguiente vigilia, la siguiente edad. La siguiente y la siguiente, hasta la séptima vigilia. Y en la séptima vigilia, el esposo viene. Entonces, todas despiertan. ¿Recuerdan eso? Así que sus siete edades eran los siete cuernos y siete iglesias o las siete dispensaciones del cuerpo de creyentes. O es tan perfecto como pudiera ser Jeremías o el libro Edades. ¿Cómo fue redimido? ¿Cómo? Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos. Apocalipsis, capítulo 5, parte 2. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 18 de junio del año 1961. Continuamos con este glorioso compañerismo y la lectura. Párrafo 101 dice: el séptimo y último de estos sellos, cuando son abiertos, se encuentra en Apocalipsis, el capítulo 10. Había un ángel fuerte, el cual era Cristo. Descendió y puso un pie sobre la tierra y otro sobre el mar, y levantó su mano y dijo: el día ha terminado, el tiempo se terminó, se acabó, el tiempo no será más. Y él dijo: al sonar, y en este tiempo el misterio de Dios se consumará. ¿Quién es Dios y cómo fue manifestado él? ¿Cómo, cuando ese sello fue abierto, cómo empezamos a entender ahora cómo él era el Hijo de Dios? Él era Dios mismo hecho carne. Y la revelación de quién es él, eso se consumará antes de que este ángel pueda poner su pie sobre la tierra y el mar, y juré que ya no habría tiempo cuando este tiempo viniera. Estamos en el patio de enfrente de eso ahora mismo. ¡Ven! El último de ellos es Apocalipsis 10. El pie en la tierra y en el mar. El tiempo se había terminado. La redención terminó. Ahora él viene como el león. Él era un cordero entonces. Ahora él viene como león de la tribu de Judá. Párrafo 102. Ahora permítanme leer el resto de esto para que yo pueda dárselos a ustedes rápidamente ahora, y el versículo 8.
Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenos de incienso y oraciones de los santos. Ahora, este es el tiempo cuando todo debe ser adoración. Ahora recuerden, qué apropiado. Ahora, no permitan que fallemos en captar esto ahora. Escuchen atentamente. Cuando todos los misterios de la edad de la iglesia habían sido consumados, cuando todos los misterios de los planes de redención, esos siete sellos fueron abiertos inmediatamente después de esto, ahora miren, es tiempo para que todo en el cielo y todo en la tierra adore a Dios. Ahora fíjense lo que sucede. Escúchenlo, solo escuchen esto un momento. Párrafo 103. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres. Escuchen qué adoración era esta. Los ancianos, los seres vivientes, todo se postró delante de él. ¿Ven? De esa manera, cuando él hizo su plan completo, es el tiempo de adoración. Ahora, ¿ven? Y cantaron un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Y tú nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Escuchen esas almas redimidas clamando allí. Y miré y oí una voz de muchos ángeles en derredor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Todo en el cielo estaba adorando a este cordero. ¿Ven? ¿Qué decían a gran voz? El cordero que fue inmolado es digno, aleluya, aleluya, de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Párrafo 104. Escuchen. Y a todo lo creado, escuchen lo que Juan hizo. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay. Oí yo, Juan, decir al que estaba sentado en el trono y al cordero sean las alabanzas, honra, gloria, poder por los siglos de los siglos. Juan realmente debe de haber tenido su propio Pentecostés. Él dijo, todo lo creado en el cielo, todo lo creado en la tierra, todo lo creado debajo de la tierra, todo lo creado que estaba en el mar, me oyó decir, amén, gloria, honra, poder y bendiciones sean para el que está sentado sobre el trono, ese cordero. Tiempo de adoración, amén. ¿Cómo lo hicieron? Aquí está su palabra. Ustedes todos ellos lo escucharon. Los cuatro seres vivientes decían, amén. Tienes razón, Juan. Grita y alábalo a él tan fuerte como puedas eso. Me oyó decir, las alabanzas, amén. Gloria, sabiduría, poder y fortaleza. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que estaba sentado, que vive por los siglos de los siglos. Párrafo 105. ¡Qué historia más hermosa! Ahora, yo no tengo tiempo, no tengo escrito algún contexto de eso aquí, pero nuestra próxima reunión antes de que podamos entrar en esto, tal vez cuando venga de mi vacación, perdón, o algún otro tiempo, quiero tomar estas 70 semanas de Daniel y ligarlas aquí adentro y mostrar dónde lo lleva al jubileo pentecostal y lo trae de regreso a esas siete pla estos siete sellos para abrir aquí antes de irnos y mostrar qué es el final, al final. El Cordero, el Mesías, el Príncipe debería venir y debería ser por 70 semanas. Eso es 7 años que fueron profetizados a su pueblo y a la mitad se le quitaría la vida al príncipe. Eso es 3 y medio. La mitad de 7 es 3 y medio. Se lo quitaría la vida y el sacrificio diario sería abolido.
Y la abominación que hace desolación, lo cual la mezquita de Omar está en pie en los terrenos del templo hoy, cuando ellos quemaron el templo, y entonces hay 3 años y medio que lo quedan todavía a Israel. Párrafo 106. Y Cristo vino y predicó y profetizó exactamente 3 años y medio. Y el sacrificio diario fue quitado, todo tan perfecto como pudiera ser. Y la mezquita de Omar fue construida en los mismos terrenos y está allí hasta este día. Y ellos hollarán las murallas de Jerusalén hasta que la dispensación gentil sea terminada. La iglesia es llevada arriba, la elegida, la novia, sacándola de allí. Y los dos profetas, Elías y Moisés, se vuelven a Israel por esos otros 2 y 2 y medio, o 3 años y medio. Es la cosa más hermosa cuando uno ve que eso es traído a luz. 107, el párrafo. ¿Lo aman ustedes con todo su corazón? ¿Entienden ustedes ahora lo que el libro sellado con 7 sellos lo que es? Lo tenemos en un rollo. Ahora, y solo recuerden, en estos últimos días fue guardado en un vaso terrenal. ¿Entienden eso ahora? ¿Y quién era ese vaso terrenal? Jesucristo. Ningún hombre lo tenía, nadie lo tenía, solo es a través de él. Ni siquiera estaba escrito en la palabra. Si estaba escrito en la palabra, fue escondido para que ustedes ni siquiera pudieran encontrarlo. Eso es correcto. Así que es en el que es revelado. Y en ese vaso terrenal, para que no se pudiera o enmoheciera. Y entonces él viene y desarrolla, desenrolla uno para su iglesia y dice, ven, yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ven, ven. Ahora, ustedes siempre se han preguntado si el pobre pecador, perdón, que quemaría por la eternidad o si solamente llega a ser aniquilado después de 1 millón de años. Aquí está. Así que es como es. No hay tal cosa como un infierno eterno. No puede ser eterno, porque el infierno no estaba conmigo cuando yo empecé allá. Yo lo creé para castigar en él a los malos. Ven. ¿De qué están tan asustados? Ven. Acerca de la simiente de Abraham y de todas esas cosas diferentes. Solamente eso es, solo el esquema de eso. Ven. Pero cuando ustedes entran a cuando Dios lo abre, esos sellos y lo muestra pasando por todo. ¿Ven ustedes? Cuando ustedes lo hacen, entonces no pueden alejarse de este libro, esos sellos. Párrafo 108. Ustedes dicen, oh, el sello significaba algo más, hermano Branham. Esperen un momento. Tiene que compararse con esto, porque fue sellado en la parte de atrás de esto para revelar esto. ¿Qué es? ¿Qué era? Miren. Como aquí, Jeremías, ustedes dicen que una cierta cosa sucedió. Ustedes sacan esto y aquí es en donde está. Eso, muy bien. Arrancan eso y miran aquí atrás. Aquí es donde dice qué sucedió. Muy bien, arrancan ustedes este aquí, miran aquí y eso es lo que sucedió. Ven. Esa es la misma cosa que este libro es. Ven, en la parte de atrás de él. Ustedes dicen, pues yo no entiendo. Algunos dijeron Padre, Hijo y algunos el Espíritu Santo y algunos dijeron el nombre de Jesús. Todo así ha estado escondido todos estos años. Pero ahora aquí está, se desarrolla hacia atrás y regresa directamente pasando por todo para mostrar que solo hay un Dios. Nunca hubo sino un Dios. ¿Ven? Y su nombre es. Párrafo 109. Como el libro de Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Padre no es un nombre, e Hijo no es un nombre, y Espíritu Santo no es un nombre. ¿Cómo van ustedes a bautizarlos? ¿En cuál de esos nombres van ustedes a bautizar cuando ninguno de ellos es nombre? Entonces, ¿qué? Ustedes no van a bautizar en ningún nombre. Entonces, esa escuela de profetas otra vez, ven. Entonces, él regresó a este lugar aquí y ustedes toman aquí y los llevan atrás y van a Mateo 1. ¿Qué hizo él? Solamente desenrolló eso y lo trajo aquí de nuevo.
El nacimiento de Jesucristo fue así. Ahora, no tres dioses, ¿ven? Estando desposada su madre con José. Antes que se juntasen, sé yo que había concebido del Espíritu Santo, no Dios del Padre, el Espíritu Santo. Ah, todo esto aconteció. Y José, su marido, era justo. No quería infamarle, quiso dejarla secretamente en estas cosas. Pensando él en, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Dios del Padre, del Espíritu Santo es. Yo pensaba que Dios del Padre era su padre. Yo estoy diciendo esto por causa del bautismo que sigue. Ven, yo pensaba que Dios del Padre era su padre. Ahora, o el Espíritu Santo y Dios del Padre son el mismo, o él tenía dos padres. Entonces, él es un hijo bastardo. Y entonces, ¿qué clase de Dios tenemos? Ven, ven. Y aconteció todo esto para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Una virgen va a concebir y va a dar a luz un hijo. Llamará su nombre Jesús. ¿Es correcto eso? Y sería llamado Emmanuel, que es Dios con nosotros. Párrafo 110. Ahora, ven, cuando él desenrolló el sello, ¿cuál es toda la cosa de Mateo, el capítulo 1? ¿A qué regresa? Pues era Jesucristo. Eso es exactamente lo que Pedro dijo en el día de Pentecostés. Eso es lo que todo el resto de ellos dijeron. Por supuesto, este montón de romanos tenían que venir y decir, oh, no. Tenemos que tener tres dioses. Ellos tienen 10.000 de ellos ahora. Hay Marías y Santas Cecilias y San Marcos y San Fulano de Tal. Y yo pienso que hay 500 y pico en la Ciudad de México. Una mujer fue asesinada hace algún tiempo por alguno de sus amantes. Y ellos se pelearon por ello y la mataron. Así que ellos lo hicieron una santa. Y la gente arrepintiéndose a ella y todo eso de esa manera. ¡Espiritismo! Párrafo 111, por último. Y aquí la iglesia protestante viene con lo que ellos llaman el credo de los apóstoles. Yo creo en Dios, el Padre Todopoderoso, protector de los cielos y la tierra. Y la Santa Iglesia Católica Romana. Y yo creo en la intercesión de los santos, la comunión de los santos, los protestantes diciendo bajo el juramento de Dios que cree en la comunión de los santos. Eso es espiritismo, ¿ven? Entonces ellos van y lo hacen, seguro, porque la iglesia así lo dijo. Oh Dios, qué contento estoy de saber lo que sé. Qué contento estoy de saber lo que sé. No se dan cuenta de que ellos mismos se están sellando muy lejos de Dios, allá afuera en la oscuridad, y uno no puede decirlos, porque ellos no pueden verlo en lo absoluto. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Apocalipsis, capítulo 5, parte 2, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 18 de junio del año 1961. Continuamos, hermana Rosalía, por favor, en los párrafos 112 al 122 y concluimos. Amén, hermano. Continuando con el mensaje Apocalipsis, capítulo 5, parte 2, párrafo 112. Yo quiero preguntar, nadie tiene que decir, hay por lo menos 15 o 20 personas sentadas aquí mismo que eran culpables de pensar que yo era Jesucristo. ¿Cómo pudieron hacerlo? Yo estaba enterado de ellos hasta que me di cuenta que Dios me dijo que era un espíritu. Y esos hombres, yo dije, y esos hombres me creyeron. Cada palabra, yo dije, ¿cómo me creen ustedes entonces si yo les digo? Entonces entramos a la palabra. Entonces ellos comenzaron a ver, dijeron, pues, por supuesto, no le creíamos o nosotros hubiéramos escuchado lo que usted dijo. ¿Ven allí? Pero ellos realmente pensaban que estaban correctos, sinceramente, ¿ven? Uno de esos espíritus entra en ustedes. Eso basta, ¿ven? Ustedes lo creerán absolutamente. A mí no me importa. No hay nadie que pueda decirles nada diferente, ¿ven? No importa cuánto la palabra sí lo diga. Ustedes no lo creen de todas maneras. Simplemente siguen. Si ustedes quieren ser de esa manera, siga adelante. Y yo lo haré a mi manera, ¿ven?
Eso muestra que ustedes están ungidos con el espíritu incorrecto. 103. El espíritu de Dios va siempre, sí, bueno, ustedes dicen, ¿qué de usted mismo, hermano Branham? Yo pregunto a cualquiera. Yo siempre estoy listo para que cualquiera me muestre qué está correcto e incorrecto, pero tiene que ser la palabra. Ellos no pueden decir, tiene que venir de la palabra. Así que allí es donde se abren esos sellos. Y nunca se preocupen. Si es un sello, se declarará por sí mismo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Así que allí están los sellos. ¿No lo aman a él? Yo le amo. Yo le amo porque él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Inclinemos nuestros rostros. 114. El hermano Branham empieza a tararear, yo le amo. ¿Cuántos hay aquí que no lo conocen a él como su salvador? ¿Quisieran reclamarlo a él en su corazón? Ustedes saben, yo creo en ir al altar. Yo realmente lo creo. Eso es bueno, pero en la Biblia ellos nunca fueron al altar para ser salvos. Ellos solamente lo creyeron en sus corazones y lo aceptaron. ¿Cuántos de ustedes vendrán conforme a la manera de la Biblia? Todos los que creyeron fueron bautizados. ¿Cuántos creen hoy? Nunca lo han hecho antes, pero ustedes quieren confesar públicamente que estaban errados en sus maneras de ser. ¿Ustedes quieren aceptar a Jesús como su Salvador? ¿Levantarían tan solo sus manos con sus rostros inclinados diciendo, yo, Dios le bendiga, 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 muy allá, atrás, Dios le bendiga, Dios le bendiga, allá atrás, ahora creo, Dios le bendiga al hombre que está allá atrás. Ahora ustedes recuerden, no aquí, pero en su corazón, a Dios, ustedes están haciendo una confesión pública. Señor, yo sé que estamos en el tiempo del fin. Yo estoy acabado. 115. El otro día yo estaba hablando a un amiguito mío aquí en la ciudad, el doctor San Adair. Estábamos sentados en la oficina. Yo dije, San, he estado teniendo algo de gas. Dijo, ¿cómo sabes que es gas? ¿Alrededor de tu corazón? Yo dije, sí. Dijo, eso pudiera ser solo una tron del corazón. Corazón, corazón, problemas del corazón, problemas del corazón. Dijo, perdónenme, dijo, pudiera ser problemas del corazón. Dijo, ahora, ¿cómo sabes que es allí? Él dijo, permíteme verte. Él me examinó, dijo, no, no, no hay nada mal en ti. Yo dije, San, cuando quiera que venga, tengo 52 años de edad y San es un poquito mayor que yo. Yo dije, cuando venga, Sam, todos estos 30 años que he dedicado tratando de hacer que la gente crea en Jesucristo y aquel que yo amo y para el cual he trabajado todo este tiempo, para mí no hay diferencia cuando venga él, me iré al hogar. Él dijo, Billy, tú sabes dónde obtengo lo más grande, es haciendo algo por alguien más. Yo dije, eso es verdadera vida. 116. Si usted tiene una herencia aquí en este mundo, amigo, es una herencia corruptible. Pero nosotros recibimos una herencia que no se desvanece. El hijo pródigo se fue y dejó su herencia. Se llevó parte de ella con él. Cuando él regresó su herencia estaba mancillada. Pero si usted ha huido de la suya, no es así con el reino de Dios. Nosotros recibimos una herencia incorruptible. ¿No quiere usted recibirla? Han sido como 15 que levantaron sus manos, pecadores que quieren recibir su herencia esta mañana. ¿Hubiera otro más antes de que oremos? ¿Sí? Muy lentamente ahora, yo le amo. Yo, ahora si usted siente que debería hacerlo, este sería el momento, porque él a mí me amó. Él me compró mi salvación allá en la cruz. 117. Padre Celestial, en la quietud de este momento, traemos esta audiencia a ti, bajo una condición débil esta mañana, Señor, tratando de traer este mensaje al pueblo porque los amo. Yo quiero que lo escuchen, Señor. Yo quiero que estén anclados. Yo quiero que ellos sepan que todas estas cosas que han sido hechas en los últimos años no han sido por casualidad. Ha sido tú, Señor. Ha sido tú que has estado abriendo estas cosas.
Y oh Dios, todos sentimos que delante de nosotros está un gran jubileo. Yo ruego por estos que levantaron sus manos. Ellos saben que están errados, Señor. Muchas cositas. Tal vez ellos han heredado algo de dinero de vez en cuando de alguien. ¿Pero qué hizo? ¿Qué se hizo? Ellos no supieron a dónde se fue. Se fue en un momentito. Porque esa es una herencia corruptible. Si ellos la dejaran para alguien más, se corromperá de nuevo. 118. Pero nosotros tenemos una herencia incorruptible. Esto es salvación, redención, regresar al jardín del Edén otra vez. ¿Piensa en eso, Señor? ¿Quién no querría regresar como Adán y Eva y vivir allá? Nuestro alimento provisto cada día, un Padre Celestial siempre va por el sendero hablando con nosotros. Vemos esa gran luz caminando delante de nosotros. El león y el lobo comiendo juntos. El buey comiendo la paja. El león comiendo con él. Cuando ahora ellos se comen el uno al otro. O el león se come al buey y el lobo se come al buey. Todo lo que él puede comer. Pero en esos días no va a ser de esa manera. Los grandes pájaros hermosos volando. No habrá dolor. Nunca habrá un marcador que pasemos. A lo largo del sendero allí veremos a nuestros hijos y a nuestros seres queridos. Oh Dios, qué día, qué día. No importa que recibamos aquí en la tierra, todo se va a desvanecer, pero eso no se va a desvanecer. 119. Dios, quizás nunca pueda hablarle a estas personas que levantaron sus manos aquí en la tierra. Yo no sé, yo espero hacerlo, pero si no, entonces Señor, permíteme encontrarlos a lo largo del sendero allí. Ellos pudieran decir algo como esto, hermano Granja, recuerda ya en la tierra antes de que esta gran cosa sucediera, una mañana usted estaba hablando sobre la apertura de los sellos que habían sido guardados en un vaso terrenal. Perdón. Fue en ese tiempo que él entró en mi vaso terrenal. Yo fui uno que levanté mi mano aquella mañana. Oh, estoy tan contento de que yo estaba allí. Yo diré, hermano, hermana, yo estoy tan contento de que yo estaba allí también. Ahora tendremos compañerismo juntos por todas las edades. Bendícelos, Padre. Ellos son tuyos. Tú dijiste, ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trajere. Y todo lo que el Padre me da, vendrá. Ninguno de ellos se perderá. Así que estamos agradecidos, Padre, por eso. Haz que ellos vengan ahora y reciban las arras de su salvación. No ir a unirse a una iglesia, sino que las arras no es unirse a una iglesia, sino un nuevo nacimiento. Recibir el Espíritu Santo, que lo reciban a Él, Padre, porque los encomendamos en tus manos en el nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 120. Por estos pañuelos, Señor Jesús, yo ruego por estos pañuelos y pido que tú bendigas a todos los que están necesitados, todos los que están aquí, Señor, esta pobre mujer sentada aquí en la silla de ruedas, después de esta gran reunión esta mañana, Padre, sintiendo tu Santo Espíritu, saturándonos todos, sintiendo la palabra yendo profundamente y echando raíces en los corazones del pueblo. Ellos nunca lo van a olvidar, Señor. Cada vez cuando ellos escuchen estas cosas, pensarán en esos sellos siendo abiertos. Ahora ayúdanos a saber qué eran esos sellos, Señor, para que cada uno no vaya a estar desconcertado en su mente, sino que sabrá por, así dice el Señor, que es el sello de Dios, los sellos que Dios nos reveló. Rogamos que tú sanes a todos los enfermos y afligidos. Concédelo, Señor. Tu Espíritu está presente. Si tú puedes salvar a un pecador allá atrás, en la parte de atrás del edificio, tú puedes sanar a una persona enferma allí también. Yo ruego que tú lo concedas, Señor, y sanes a aquellos que estos pañuelos representan, que no pudieron llegar aquí hoy. Lo encomendamos todo a ti en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Párrafo 121. Yo creo que ellos tienen un pequeño bebé que quieren que sea dedicado. ¿Está esa mujer aquí con el pequeño bebé? Tráigalo aquí arriba en este momento. Estaremos contentos de dedicar al pequeño. No, no tiene que ser pequeño, solamente ven al algunos de los ancianos, vengan y párense conmigo si desean en este momento. ¿Qué edad? 2 años y medio.
¿Cuál es su nombre? La mamá dice Scott. ¿Scott? Scott Ford. Scott Ford, el pequeño Scott Ford, 4 años y medio de edad. Quiere ser dedicado esta mañana para su Señor y Salvador Jesucristo. Su madre lo trae. Misericordioso Señor, traemos a ti este pequeño bebé esta mañana en forma de dedicación, poniendo nuestras manos sobre el pequeño bebé, este niñito, y pedimos que el poder que levantó a Jesús de la tumba vivifique a este niñito, Dios, que él viva en salud y fuerza, que él viva, Señor, para tu gloria. Como tú ya has llegado para ayudar a este bebé, te damos gracias por eso, y yo ruego que tú continúes siendo con el pequeñito, sí, con sus padres, sus seres queridos. Sabemos que se nos ha enseñado que a los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien, como estas cosas algunas veces hacen que la gente se acerque más a ti. Yo ruego que tú concedas las bendiciones que pedimos. Y ahora, Padre, en obediencia a tu palabra, encomendamos a este niñito a ti en el nombre de Jesucristo. Que tú recibas su pequeño espíritu, alma y cuerpo y lo uses para tu gloria. Amén. Dios la bendiga, hermana. Dios le bendiga. Dios te bendiga, pequeño Scott. ¿Cómo agradecemos al Señor por eso? 122 por último. Ahora, ¿quién va a ser bautizado? Hay un grupo de gente para ser bautizada, creo yo. Mientras nos preparamos para eso, cantemos. Le diré que pudiéramos hacer. Cantemos. Dejaré que el hermano Neville lo haga. Yo sé que todo va a estar bien, muy bien, señor hermano Neville. Si aman al Señor, digan amén. La congregación dice amén. Van a orar por mí. Van a orar por mí. Dios le bendiga.
Dios le bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje, el agua de la roca siempre presente, párrafo 11. Anoche cuando los niños y mi esposa salieron de casa, me dediqué a él y le dije al Señor Dios, si tú me bendices en el camino que voy, te serviré. Pero debes mostrarme dónde ir, cómo ir y qué hacer. Me dediqué al Señor con mi ministerio y todo. Le dije, donde quiera que tú abras, donde quiera que tú hagas algo, yo iré por allí hasta que tú abras un camino. Yo te seguiré hasta que tú abras un camino. Le pedí que lo aclarara de tal manera que no fuese engañado, porque realmente creo que estamos ante una encrucijada de algo que va a suceder. Lo escuché profetizado esta mañana aquí por el hermano Neville, o que él se refería a una profecía. Por lo tanto, he orado por todos ustedes y necesito que todos ustedes oren por mí para que el Espíritu Santo me guíe exactamente a donde debo ir y lo que debo hacer para no cometer errores. 12. Muchas veces la gente creo que con un don profético Dios le dice a uno, te voy a recoger aquí, te voy a colocar aquí y tú ve por acá. Él no le dice a usted todas esas cosas. Si él lo hiciera, ¿qué fe tendría usted? Él lo deja quieto, más que cualquier otra persona. Todos ustedes vienen a mí y me preguntan por cosas, y él nunca me ha fallado, sino que les ha dado una respuesta, ¿correcto? Sí, pero yo puedo pedirle cosas para mí mismo, y muchas veces él me deja tranquilo. Me deja que siga y caiga en eso. Hay cosas que debo resolver yo mismo y decisiones que debo tomar. Y esta es una muy importante, al punto que no puedo tomarla hasta que no esté seguro de que es él que me está hablando. Él no me va a dar una visión, él me deja tranquilo. Así que me siento como un huérfano en esta mañana. No sé qué camino tomar, me he dedicado al Señor. Párrafo 13. En el sueño me sentí como que podía regresar aquí al tabernáculo y ayudar al hermano Neville hasta que algo más ocurriera en el camino. Así que estaré por aquí. Le pregunté al hermano Neville hace unos momentos cómo estaba progresando la iglesia y él me dijo, bien, he oído que todavía tienen dones espirituales obrando entre ustedes de profecía y hablar en lenguas e interpretaciones de lengua. Lo que escuché hace un momento y todas esas cosas están edificando la iglesia grandemente. Párrafo 14. Pero pensé que quizás esta noche podría, si el hermano Neville, si el Espíritu Santo no nos guía a hacer otra cosa, esta noche me gustaría tener un, antes de salir en esta mañana, me gustaría que escribieran una pregunta y la colocaran aquí, una pregunta que esté en su mente. Podríamos así averiguar qué está pasando en la iglesia. Esa es la forma en que los pastores pueden averiguar lo que hay en el corazón del pueblo. Cada uno de ustedes escriba una pregunta y póngala aquí. Si no tiene papel para hacerlo en esta mañana, entonces escríbala esta noche temprano. Me gustaría tomar tanto tiempo como pudiera en ellas para investigarlas y responderlas escrituralmente. 15. Si el Señor quiere y es su voluntad, no hace mucho dije aquí que me gustaría hablarles sobre los 7 sellos de Apocalipsis. Puede que no termine todos los sellos en este año, porque van desde el capítulo 6 al 19 de Apocalipsis, para terminar con esos sellos, pero los primeros 3 o 4 podrían ser respondidos en una noche. Creo que cada sello en una noche. 16. Ahora, si entendemos donde nos detuvimos en el libro de Apocalipsis, donde la iglesia fue llevada a la gloria y el resto es para lidiar con los judíos, no con la iglesia en lo absoluto, es para lidiar con la nación judía. Por lo tanto, tenemos que volver al rapto de la iglesia y tomar. Nos damos cuenta de lo que sucede durante estos sellos y el tiempo de la iglesia gentil. Ya la iglesia se habrá ido. Él vuelve con la nación de Israel. Trae a Israel desde el tiempo que lo dejó allá hasta el presente. El Mesías vendrá y ellos reciben al Mesías. ¿Me entienden? La iglesia será arrebatada. Primero Dios lidia con la iglesia, las edades de la iglesia. Eso ya lo estudiamos. Después la iglesia es llevada a la gloria. El Espíritu Santo vuelve, toma a Israel como nación y lo trae hasta acá. Mientras se celebra la cena de las bodas y los trae de nuevo al final de ese tiempo.
Tendré mi pizarrón aquí. Podré dibujarlo y explicarlo cuando llegue el momento. Entonces el Señor vuelve con la novia a Israel a ver. ¿O qué momento será ese? 17. Antes que podamos unir eso correctamente, hay una gran lección que es una piedra de tropiezo para muchos teólogos y maestros a través de esta edad. Gente de la Iglesia de Cristo y los que han venido a oír esto son las 70 semanas de Daniel. No podemos avanzar con el libro de Apocalipsis hasta que hayamos unido a la novia a Israel junto con las 70 semanas de Daniel. Quizás, si Dios lo permite, si Él me habla en el futuro concerniente a las 70 semanas, perdón, no a las 70 semanas, sino a los 7 sellos, entonces el próximo domingo, Dios mediante, tomaré las 70 semanas de Daniel. Eso entonces abrirá el camino, si Él nos guía a comenzar con los demás y después de allí veremos qué sucede. 18. El hermano Neville y yo estaremos trabajando juntos en esto, haciendo todo lo que podamos para el beneficio del pueblo. Cada vez que regresamos, oramos por los enfermos, siempre nos contenta hacerlo, y quizás lo haré en cada culto si viene gente enferma para orarle. Ya no deseo tener más discernimiento. Aquí está lo que ha sucedido. Yo sé que he hecho cosas que no estaban bien, pero he intentado vivir tan cerca de Dios todo el tiempo. Así es como sucede en esta visión, así es como ocurre. Aún gente que pierde cosas me llama y me pide que le ore al Señor y le pregunte dónde están, como cuando se perdieron aquellas asnas y los jóvenes fueron al profeta y él les dijo dónde estaban las asnas y que ya habían vuelto a casa. Primera de Samuel 9. Eso está perfectamente correcto, pero se necesita mucho y mucha gente. No me refiero solo aquí, esto es a nivel mundial, así que eso me destroza. Me mantiene nervioso todo el tiempo, al punto que, 19, eso fue lo que hizo que los hermanos salieran con la doctrina de que yo era el Señor Jesucristo encarnado. Sabemos que eso arruina el ministerio, trae reproches sobre Cristo y demás. Por eso tuve que darles una buena sacudida y detenerlo de inmediato, para que se dieran cuenta que eso no era de Dios, sino del diablo. Ellos son gente buena y eso demostró que son nacidos de nuevo del Espíritu de Dios, porque cuando vieron la verdad escritural, de inmediato volvieron a Dios. Eso probó que era Satanás tratando de hacer algo con la gente. Todos eran cristianos santos. 20. Eso hizo que algunos de ellos me dijeran, hermano Abraham, ahora tenemos más confianza en usted de la que teníamos antes. Vea lo que podría haber hecho yo con el don que Dios me ha dado. Podría haber puesto a la nación a mis pies o al pueblo. Lo que llamamos nación no es el cosmos acá, afuera. Me refiero a los cristianos, al creyente verdadero, cuando hablamos de nación. Hablamos de gente nacida de nuevo. A eso es que nos referimos con nación. No todo el mundo acá afuera que vive en el mundo, inmundo y sucio. Eso es polvo de la tierra. Estoy hablando de cristianos nacidos de nuevo. Gente que son cristianos verdaderos. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga la lectura. Continuamos y recordando que hemos iniciado un nuevo mensaje en la lectura titulado El agua de la roca siempre presente, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 23 de julio del año 1961. Continuando en los párrafos 21, dice, estoy esperando que un hombre me caiga encima respecto a algo. La sola idea de Cristo escupiendo en la tierra, con su saliva haciendo barro y poniéndola sobre los ojos de alguien, fue algo sucio que él escupiera la saliva de su boca. ¡Qué desgraciado! Fue eso, escupir en la tierra, hacer un poco de barro y ponerlo sobre los ojos de un hombre. Yo le dije, sí, pero él regresó viendo. Ustedes saben que abrieron un campamento nudista cerca de donde yo vivo, una piscina. Este mismo hombre compró boletos para todos sus hijos para que fueran allí y nadaran en esa piscina. Él y su esposa también van a aquella piscina. Discúlpenme, mis hermanas, pero esas mujeres nadando allí 100 o 200 todos los días. Mujeres con toda esa inmundicia de hoy lavándose en esa agua. Esa suciedad y mugre en sus bocas y se lo tragan. La escupen. Me gustaba que él me respondiera, ¿entienden?
Dicen, si Cristo estuviera aquí hoy, lo arrestarían por aquella cosa deseada, desaseada. ¿Qué me dice de esto? Estoy seguro que ustedes entienden lo que quiero decir. Se meten en esa piscina y muchos de ellos con enfermedades venéreas y otras. Allí escupen y todo lo demás. Se lavan allí y es eso, aseado. Párrafo 22. Oh, hermano y hermana, este día en que estamos viviendo es hora de la venida del Señor. La iglesia tiene una esperanza y es la venida del Señor. Yo no puedo detener esas cosas. No hay necesidad. La Biblia predijo de que estarían aquí. Yo no lo puedo hacer, pero quiero que mi voz quede grabada en el cielo de lo que yo estoy en contra de eso. Cuando llegue el momento del juicio, se diga que yo estaba contra eso. Yo todavía creo que esta es la Biblia, la palabra de Dios, y que no hay nada en el mundo contrario a ella que pueda detenerla. Esta Biblia aquí es la verdad. Esta es la palabra de Dios. Así que bajemos de las velas y anclemos por un momento en la tranquila orilla del puerto de descanso. Mañana podremos navegar hacia cualquier lugar, pero ahora anclémonos y escuchemos la voz de nuestro Padre Celestial que nos habla a través de su palabra. Así confiamos hoy. Párrafo 23. En esta noche preparen la pregunta que tengan, no sobre algo que vayan a herir a otra persona. Si lo hacen, en primer lugar saben que no lo voy a responder, pero alguna otra cosa, digamos que cosas como si hago cierta cosa, dice Dios que debería hacerlo. Ustedes saben, preguntas que hayan en sus corazones. Como hermano Branham, entre nosotros hay dones. ¿Deberíamos operarlos de esta forma o de otra? ¿Qué deberíamos hacer? Algo que yo pueda responder de acuerdo a la escritura, ¿entienden? Escriban algo, eso me gustaría. Si no lo hay, entonces tomaré cualquier tema y predicaré de eso en esta noche, Dios mediante. Párrafo 24. El domingo pasado salí para casa del hermano Cobb y escuché la campana de esta iglesia. Caminé para arriba y para abajo en el patio. No pude soportarlo. Los escuché y tuve que venir. Ahora inclinemos nuestros rostros y hablemos con nuestro Hacedor en oración. ¿Hay alguien que tenga una petición especial? Levante sus manos, manifiéstela. Dios sabe lo que está en su corazón. Tenga la petición en su mente. Párrafo 25. Santísimo Dios, que has creado los cielos y la tierra por tu palabra, por la palabra de tu boca y por los pensamientos de tu mente, venimos a tu presencia a través de Jesucristo nuestro Señor, para darles gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Estamos agradecidos de ti, Señor, en esta mañana. Al saber dónde estamos, la posición que ocupamos esta mañana en la historia del tiempo y el futuro que viene, sabiendo que por la gracia de Dios hemos sido hallados, rayados por la sangre de Jesucristo y estamos preparados por fe en nuestros corazones para encontrarnos con Él. Si Él viniera hoy, deberíamos decir, ven, Señor Jesús. Vemos el pecado acumulándose, al punto que el mundo parece trastabillar bajo su impacto. ¿Cómo hay apuestas, borracheras, desnudez? Oh Dios, la inmundicia y la suciedad de la gente, si pudieran darse cuenta. Señor, si esa gente que se viste así como con ropas inmorales y salen a la calle, que dieran cuenta que no son más que gusanos y polvo, que quizás dentro de una semana más los gusanos estarán comiendo ese cuerpo que ellos están glorificando, Tom. Si se dieran cuenta que esos gusanos se lo comerán y su alma estará ya en la eternidad sin Dios, sin Cristo y sin esperanza, hundiéndose en el desespero para ser aniquilada en su venida. Oh Dios, danos voces de advertencia para que podamos advertir a cada alma del peligro al que se aproxima. Sé con nosotros hoy y danos palabras de sabiduría, como dijo Salomón en Eclesiastés, que fuéramos constructores sabios, que fuéramos los apacentadores de esta asamblea, Señor. Mientras buscamos las palabras que vamos a decir, te pedimos que ellas puedan ser las piedras maestras que alcancen los corazones necesitados aquí en esta mañana. No nos hemos reunido hoy bajo este techo caliente para ser vistos, sino que hemos venido aquí porque te amamos, porque deseamos escuchar de ti.
Tú eres nuestro amante al que amamos y deseamos oír palabras de ti. Estamos agradecidos por lo que ya hemos oído. Eso permanecerá mucho tiempo con nosotros. Ahora danos la porción que tienes para nosotros hoy. Mientras esperamos en ti, te lo pedimos en el nombre de Jesús y para su causa. Amén. Párrafo 27. Un hermano habla en lenguas y otro da la interpretación. Amén. Estamos agradecidos por esas exaltaciones del Espíritu. Ellas nos dicen y advierten que vigilemos las palabras que el Espíritu va a decirnos hoy. No sabemos lo que Él tiene para nosotros, pero sí sabemos que debe haber algo que Él traerá. Quizás haya una pregunta en su mente que Él la revele desde aquí. Él podría decirla a través de este mensaje en esta mañana o esta noche en el servicio. En algún momento durante el día parece que está tratando de advertirle a alguien que capte la palabra. Amén. Párrafo 28. Ahora para tomar la palabra de la lección dominical, vayamos al libro de Éxodo. ¿Hay servicio de bautismos? No, el servicio de bautismo es a las 6 de la tarde. Párrafo 29. En el capítulo 17 de Éxodo, comenzando con el verso 5 y 6 del capítulo 17 de Éxodo. Y Jehová dijo a Manasés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel. Y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río. Y ve, he aquí que yo estaré delante de ti sobre la peña de Horeb. Y golpearás la peña y saldrá de ella agua y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Si pudiéramos llamar este un texto de escuela dominical, me gustaría tomar como tema para la lección de esta mañana el agua de la roca siempre presente. Párrafo 30. Sabemos que Israel siempre ha sido un ejemplo histórico de la iglesia. Israel fue el pueblo de Dios hasta que salió de Egipto. Luego fueron la iglesia de Dios porque se separaron del resto del mundo. Cuando nos separamos del mundo nos convertimos en la iglesia, pero no, mientras estemos enredados con el resto del mundo, no estamos en la iglesia. Yo espero que eso llegue muy profundo y sepamos que no somos la iglesia hasta que nos separemos del inmundo. Salgamos, separémonos de entre los inmundos y no tengamos que ver con ellos, no seamos participantes de sus pecados, no os juntéis en yugo desigual con los infieles, apártese de las cosas del mundo. Cuando Israel estaba en Egipto era el pueblo Dios y cuando salió en el Éxodo fue llamado a la iglesia porque fue entonces cuando se separó del resto del mundo. Tenemos un tiempito más, vamos a continuar. Párrafo 31. La palabra iglesia significa sacado y éxodo significa salida. Cada uno de nosotros como cristianos hemos tenido un éxodo en nuestras vidas. Ese momento cuando fuimos sacados de entre los nuestros, de la gente con que uno vea, tuvimos compañerismo y llegamos a ser personas diferentes para andar con personas diferentes que actuaban y hablaban de manera distinta. Fue un éxodo en nuestras vidas. Un buen ejemplo nos da Israel cuando Dios los sacó. Ellos tuvieron su éxodo y salieron de entre los pueblos del mundo. Se convirtieron en una nación separada para Dios, un pueblo peculiar. Anduvieron bajo la sombra del trono de misericordia. Vivieron y caminaron cerca de la gran columna de fuego y Dios los trajo desde Egipto a la tierra que les había prometido. Durante ese éxodo les fue dado un líder espiritual. Ese líder fue Moisés, un gran profeta ungido que fue un gran hombre, un hombre santo, que nació como un hombre santo. Dios lo llamó desde el vientre de su madre. Aún antes de eso, Dios lo ordenó desde antes de la fundación del mundo para ser un líder para aquella generación y para llevar este éxodo al pueblo. 33. Hace cierto tiempo le hablé a los niños de aquí del tabernáculo, prediqué un pequeño sermón para ellos y les di una ilustración de cómo oró Jocabed y Aram, los padres de Moisés, respecto a hacer algo para libertar al pueblo. Amram vio la visión de Dios a un ángel parado, señalando hacia el norte y le dijo lo que sucedería. Entonces nació Moisés y ellos no temieron al mandamiento del rey o las amenazas. Sabían que Dios tenía su mano sobre Moisés y eso lo arregló.
Correcto. No importaba lo que dijera el rey o el mundo político ni lo que alguien más dijera. Ellos sabían que Dios tenía su mano sobre Moisés, así que no tuvieron miedo de dejarlo entre los cocodrilos que estaban gordos de comer niños hebreos, porque los egipcios se los daban de alimento a los cocodrilos. Moisés fue puesto en una pequeña arca y enviado entre los cocodrilos porque ellos no temían nada y sabían que Dios tenía su mano sobre Moisés. 34. Si pudiéramos saber lo mismo que nuestro gran líder, el Espíritu Santo, fue enviado por Dios y Él es nuestro líder, no importa lo que el mundo diga, cuánto se rían de usted o le hagan burla, nosotros seguimos a nuestro líder. Dios envió al Espíritu Santo para ser nuestro líder. Aún un poquito y el mundo no me verá más, empero vosotros me veréis. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que nuestro gran líder, el Espíritu Santo, está con nosotros. Debemos seguir a este líder y hacer lo que él dice que hagamos. Este líder nunca nos saca del camino. Él nos mantiene en el camino de la Escritura todo el tiempo. Nunca va de un lado a otro buscando algo. Se mantiene recto en el camino de las Escrituras. 35. Moisés tenía un camino por el que iba a llevar a Israel. Era seguir directo a través del Mar Rojo, atravesando el desierto, cruzando el Jordán hasta la tierra prometida. No fue Moisés el que salió del camino, ni fue Dios el que se apartó del camino. Fue el pueblo que se salió del camino y el que causó los problemas. Meditemos en estas cosas ahora. Moisés, ese gran líder ungido, finalmente cuando le había mostrado al pueblo señales y maravillas que solo Dios podía hacer, él hizo aquellas señales y maravillas delante de los ancianos y gente de Israel hasta que estuvieron convencidos que Moisés era el ungido e iba a sacarlos de ese país a una tierra buena que les había sido prometida. Cuando vieron estas grandes cosas que Moisés hizo en nombre de Dios, estuvieron dispuestos a seguirle y él los sacó y les hizo atravesar el Mar Rojo como en tierra seca, pero para el viaje del desierto que significaba el tiempo de prueba. 36. Cuando alguien recibe a Cristo como su Salvador, todo es diferente. Pero antes de que ese individuo pueda llegar al bautismo del Espíritu Santo, tiene que pasar por un proceso de santificación, por un periodo de prueba en su vida. Todos ustedes lo pasaron. Él tuvo este tiempo de prueba. La Biblia dice, porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Si sufrís el castigo, Dios se os presenta como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Mas si estáis fuera del castigo del cual todos han sido hechos participantes, luego sois bastardos y no hijos. Pero si podemos soportar el castigo, sabiendo que todo ayuda a bien a aquellos que aman a Dios, entonces somos hijos e hijas de Dios y Él nos sella con el Espíritu Santo hasta el día de nuestra redención. Ese es el castigo, la prueba, la cosa por la que pasamos, e Israel como tipo histórico tuvo que pasar por ese castigo. 37. Por último, cuando estaban en Egipto y Dios envió a Moisés, él levantó su vara. Luego pulgas y piojos vinieron sobre la tierra. La extendió hacia el sol y éste se oscureció sobre las aguas y se convirtieron en sangre. Pero Israel estaba en Gosén, gozándose. El sol nunca se oscureció ni las plagas los tocaron. Ellos se estaban gozando. Igual lo hizo usted cuando fue salvo. Las aves cantaban de manera diferente y todo el mundo era dulce y bueno cuando usted fue salvo. Luego vino el tiempo de prueba, de corrección, el tiempo de santificación, santificándose de las cosas del mundo, poniendo a un lado el peso de pecado que nos rodea. Usted, caballero, tuvo que dejar de fumar, de beber, de ir a la sala de puestas y a sus fiestas de cartas todas las noches. Tuvo que santificarse de todas esas cosas por fe en la sangre de Jesucristo. Santificándose a sí mismo, ustedes, las damas, tuvieron que dejarse crecer el cabello, ponerse vestidos largos y actuar diferente a lo que eran. Era tiempo de santificación. Muchas veces se rebelaban y volvían atrás. Bueno, eso no es un hijo de Dios. Un hijo de Dios mira directo al Calvario y sabe que es para su bien. Amén. Gloria a Dios. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este compañerismo. Por el tiempo vamos a terminar ahí. Más adelante tenemos un servicio de culto. Si Dios permite, el día de mañana o el día lunes continuaremos a partir del párrafo
38 de este glorioso mensaje titulado El agua de la roca siempre presente, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 23 de julio del año 1961. Nos despedimos. Gracias, Padre Celestial. Una vez más, Señor, en gratitud de habernos deleitado, Señor, con este plato exquisito. Un plato especial, Señor, que tú nos brindas en este último tiempo, Señor. Ese fue Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunciaste a tus siervos los profetas. Oh Padre amado, esta es la razón, es el motivo, Señor, que este glorioso mensaje, siendo el alimento espiritual para vuestras almas, nos acercamos a ti, Señor, para comernos. Para comer y cumplir tu promesa de Apocalipsis 10, 8 al 11. Esa es nuestra realidad, oh Padre. Oh Señor Dios Todopoderoso, guíanos con tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Padre, porque el tiempo ya no da más. Más adelante tenemos un servicio del culto, Señor, guíanos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Una vez más, que el Señor Jesucristo los bendiga. Temer a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Del monte Carmelo, Elías llegó a Soreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del metro del monte Carmelo, Elías llegó a Soreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima. Santo Rey Teofanía, oh,
obras, Señor Jesús, Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey Teofanía. Después del reto del monte Carmelo, Elías llegó a Sobre, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del monte Carmelo, Elías llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Temed a Dios y dale gloria, la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que los sobrevivientes de Israel se